chicken. Perfecto. Okay. Okay. Go, go, go. Help save the smiles at McDonald's with the Minions from Despicable Me 4. Only in theaters rated PG. Damas y caballeros, nuestra nueva arma secreta, los Mega Minions. Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Octo, bienvenidos al canal de los juguetes de la cajita en un directo con motivo a la colección de mi villano favorito. Y como ustedes ya se han dado cuenta, ya tengo los 12 Minions, los 12 Mega Minions de la película de mi villano favorito. Una película que ya se estrenó recientemente este fin de semana en los cines de Ciudad de México, Cinemex, Cinépolis y algunas otras marcas. No sé si existe alguna otra más, pero bueno, ya la puedes disfrutar en tu cine favorito. Y recuerda que cada Minion se encuentra dentro de la cajita feliz de McDonald's, así que no dejes de venir por tu Minion. Trata de conseguirlos todos y dime qué te han parecido, ¿vale? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la figura número 8 de un total de 12 figuras. Y bueno, nos estarán restando ya un poco menos. Bueno, ya llevamos más de la mitad, así que muy atentos también, porque una vez que hayamos finalizado de mostrar cada una de las figuras, estaremos haciendo más adelante el evento para poder encontrar al ganador o ganadora de esta colección de 12 figuras de los Mega Minions, ¿vale? Bueno, pues el día de hoy toca turno a este personaje. Y bueno, vamos a descubrir su nombre. Es Mega Team. Y bueno, pues igual que los demás, viene dentro de su cajita de cartón, Made in China, para McDonald's Despicable Me, Universal City Studios. Y bueno, pues también, como lo he dicho en algunas ocasiones, esta colección es una colección edición limitada y exclusiva para McDonald's. ¿Qué quiere decir? Bueno, si tú tienes esta colección de 12 figuras de los Minions, esta figura no la vas a encontrar ni en el Walmart, ni en Liverpool, ni en el Palacio de Hierro, ni en ningún otro lado, solamente McDonald's. Y bueno, otra cualidad es de que es exclusiva para McDonald's.
Así que si tú tienes la oportunidad de poder conseguir esta colección, definitivamente serás tal vez de los pocos suertudos que tengan esta colección de McDonald's. Así que vamos a descubrir el día de hoy este personaje que se llama Megateen, y bueno, pues posiblemente sea como un tipo hombre elástico que viene con unos brazos pues aquí como enredados posiblemente, y bueno, igual que los demás se les despega la cabeza para que puedas intercambiar los cuerpos con los otros personajes, ¿vale? Bueno, pues no sé qué otro uso le podrías dar, no tengo idea, posiblemente para guardar algunas cositas pequeñas dentro de los niños, y bueno, ahí lleves posiblemente tus audífonos, puede ser, no lo sé, tal vez, o alguna otra cosa le puedas dar utilidad. ¿A ti qué se te ocurre? Deja los comentarios, y bueno, también aprovechando, recuerda suscribirte al canal porque estaremos haciendo el próximo evento de suscriptores en este mes de julio, que será una colección de las cartas de Pokémon, las Pokécards, y bueno, pues hay que estar al pendiente porque igualmente será únicamente para suscriptores del canal. Ya habíamos visto en otro personaje que también viene con un cierre en la parte de atrás, y bueno, este sería el segundo, porque no todos tienen esta imagen de cierre atrás de ellos, y bueno, este sería el segundo personaje que sí lo contiene. Bueno, parece que trae una máscara, ¿no? Sí, así es, tiene como una máscara, y bueno, aquí se le nota la boca, y bueno, pues obviamente los lentes típicos de cada uno de los niños. Bueno, pues ayuda a recuperar las sonrisas, espero que ya hayas visto la película, y bueno, yo aún no la veo, pero en cuanto la vea, posiblemente esté dando mis comentarios y le estaré diciendo qué me ha parecido, ¿vale? Bueno, pues este es el personaje número 8 ya que hemos descubierto en los juguetes de la cajita, y bueno, espero que les haya agradado. Muchas gracias a todos los que se unen a los directos, gracias definitivamente, y recuerden, ayúdenme a hacer viral estos videos, compártanlos, den like, me ayudan para poder continuar regalando colecciones y bueno, otros premios mucho más interesantes. Y bueno, pues ¿qué más viene? Bueno, obviamente viene como todos, viene en su papel chino, y bueno, viene un código también que es el mismo en cada uno de los Minions, es el mismo en todos, así que no hay nada especial. Y bueno, pues también el juego, también es un juego que es idéntico para todos, no es de que haya diferentes juegos, no los hay, y bueno, pues hasta ahí. Bueno, pues ya nos faltan ya pocos Minions, así que muy atentos porque en el mes de agosto estaré regalando esta colección de 12 figuras de la película de mi villano favorito 4, los Mega Minions, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el directo del día de hoy. Yo soy Octo para el canal de los juguetes de la cajita. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta siempre.